Hola, ¿qué tal? Hoy nos acompaña el neurólogo Ángel Chinea, el doctor Ángel Chinea, para hablarnos sobre las noticias más recientes en torno a la esclerosis múltiple y la divulgación de que Puerto Rico está finalmente incluido, ¿verdad?, en una estadística importante. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor Chinea. ¿Cómo se encuentra? Sí, muy bien y gracias por la invitación. Bueno, siempre tenemos que preguntar, ¿verdad? ¿Cómo le ha ido con la pandemia del COVID y cómo se ha afectado quizás la forma en que hace su trabajo clínico e investigativo? Sí, ha afectado como ha afectado a todo en el mundo, en la parte de lo que me ocupa, la parte de médica. La clínica, hemos tenido que transferir la clínica a la telemedicina. En el caso de lo que yo hago, que es esclerosis múltiple, pues cuando son pacientes nuevos, pues tenemos preparado un cubículo, dos cubículos, donde están todos asépticos y entonces ahí mandamos a buscar el paciente para verlo presencial, porque es muy difícil alguien que no conoces poder hacer una telemedicina por video y haciendo sobre todo el examen neurológico. Así que el número de casos, ¿verdad? Aparte de lo que mencionaste, ¿verdad? Que estamos en el mapa por nuestro número de casos por semana se sigue manteniendo entre un 2 a 3 casos nuevos por semana. Y ahora, durante esta pandemia que estamos llamando a los pacientes que son nuevos, pues estamos viendo que el número este se mantiene, es decir, la proporción de casos por semana pues sigue siendo en el 2 a 3 de casos, que vendría a ser de 8 a 10 casos por mes. Y esto es lo que, la suma de todo esto es lo que nos lleva a un número final por año. Y el número final por año tiene un promedio de alrededor de los 145 casos, ¿verdad? Con una desviación a estándar hacia arriba y hacia abajo, en donde, por ejemplo, en el 2018, pues se disparó el número de casos, pero era que en el 17, dado el huracán María, que quedamos desprovistos de electricidad, pues no se podían pues hacer los estudios, no se podían, ¿verdad? Ver los pacientes. Y el número ahí baja en el 17 por el impacto, ¿verdad? Que deja el huracán María, pero todos estos casos pasaron entonces al 18 y se disparó el número de casos en el 18. 19, 20, ya estamos viendo que sigue la misma tendencia. Y doctor, ¿cómo compara esa prevalencia con el resto del planeta? Y Sí. quizás, ¿verdad?, con otros países hispanoparlantes, con quienes más quizás genéticamente nos vamos a parecer. Sí, si nos vemos en la parte de Latinoamérica, Centroamérica, que son hispanos, pues vamos a ver que los números allí son mucho menores que Puerto Rico. Nosotros tenemos el número de data de prevalencia mayor en todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Pero, doctor, ¿eso es así necesariamente por la existencia de más personas con la condición o porque lo estamos detectando y tenemos mecanismos, ¿verdad?, de discernimiento y de detección, pues, más Sí, temprano? en estos países lo que nos diferencia es que todavía en estos países hay indígenas. Y en la población indígena que tienen una genética diferente, pues se ha visto que el número de incidencia de casos de esclerosis múltiple es cero o muy poco. Y son indígenas que se han mezclado entonces con la población general. Y estudiamos en Perú, por ejemplo, logramos tener una genética de una tribu pura. Y entonces quisimos hacer la genética para ver qué diferenciaba, porque
Era bien interesante que en esta población no existía la esclerosis múltiple. Así que Doctor, ¿y qué importancia tiene el que ahora estemos en ese mapa o en ese atlas de prevalencia a nivel mundial? sí, esto lo que dice es que hemos hecho buenos estudios, porque para poder entrar en ese mapa, los estudios estos de epidemiología tienen que ser estudios que han sido publicados en revistas de renombre, en revistas que tienen lo que llaman el peer review, y esto nos dio el standing para que ellos nos aceptaran. Tenemos un registro, y es un registro que resultó ser que a nivel mundial podríamos ser la única nación que tiene un registro, que tiene una ley que obliga a que todo paciente con esclerosis múltiple sea registrado. Y eso, pues, no existe, aunque en los países, ¿verdad?, que tienen unos buenos registros, porque la medicina es socializada. Pero el paciente tiene que ir a su hospital, se registra para que se le pueda prescribir el medicamento. Y entonces, claro, ellos tienen una data que están colectando de la información cuando el paciente recibe el medicamento. Nosotros tenemos en nuestra población todos los casos, ¿verdad? Y estamos cerca quizás del 90%, porque siempre hay casos que ¿verdad?, no se han convencido, no quieren registrarse, pero es obligatorio que todo paciente de esclerosis múltiple, bajo la ley 85, se registre. Y eso nos hace un fuerte a nivel de presentar, ¿verdad?, a nivel mundial, nuestra población, cómo ha crecido. Donde se creía que no existía la esclerosis múltiple porque estábamos en el área del trópico, y entonces estamos dando, ¿verdad?, esta información de nuestra epidemiología, y entonces ha interesado a todas las casas farmacéuticas, a todos los investigadores, y entonces tenemos ahora mismo corriendo estudios con diferentes universidades como Georgetown. Estamos corriendo un estudio de NIH que va a empezar pronto con Cornell. Tenemos estudios con el grupo de hispanos. Estamos en la Iniciativa Hispana de los Estados Unidos. Y tenemos la Universidad de Southern California. Tenemos la Universidad de San Francisco, la Universidad de Miami. Así que estamos muy contentos porque a través de estos registros, de esta data, entrar en el mapa, en el Atlas Mundial, pues nos ha llevado a un standing donde sí la gente ahora pregunta: oye, en Puerto Rico, ¿por qué hay tantos casos? Estamos haciendo un estudio genético también, y muy importante. Precisamente, bueno, y obviamente todo eso se da, doctor, gracias también, ¿verdad?, a los científicos puertorriqueños, a los médicos que se dedican también al estudio, a la investigación, y el caso suyo, por ejemplo, que sin usted y sus colegas, pues eso iba a ser bien difícil. Pero en términos genéticos es interesante porque usted comenzó, ¿verdad?, señalando cómo las poblaciones en América Central, América del Sur, por la gran cantidad todavía de población indígena, pues eran mucho menores los casos. ¿Qué pasó en Puerto Rico? ¿Fue nuestra mezcla racial? ¿Qué otros factores quizás han disparado esos casos de esclerosis múltiple? Sí, de los estudios genéticos hemos podido, ¿verdad?, sacar información para poder contestarte esta pregunta. Hemos visto que el número de genes como predomina en nuestra población es trirracial. Tenemos una población genética que es mayormente ancestro europeo, que es de donde entendemos que cargamos todo este complejo de genes, porque no es una enfermedad hereditaria, pero sí hay unos factores poligenéticos.
que hacen que la enfermedad sea heterogénea, sea diferente en cada paciente y su clínica sea diferente. Y entonces tenemos también la población mezclada. Tenemos lo que son la africana, de todo cuando vino los esclavos, y tenemos también tenemos todavía población genes que se fueron la población indígena, que era una población más mongólica con genes asiáticos. Así que tenemos una combinación de ancestros europeos, africanos y asiáticos. Como verán, este es un admixture, una mezcla genética, pero el predominar, y esto es lo que estamos concluyendo, el predominio de este ancestro europeo es lo que hace que quizás el número de casos sea mayor. Si nos comparamos con Cuba, más o menos estamos en la misma población, viendo que en Cuba pues tenía más africanos que en Puerto Rico. Doctor, ¿y eso se puede extrapolar a las distintas regiones en Puerto Rico donde hay ¿verdad? Asentamientos, donde hay quizás una definición más clara en términos sí. raciales o genéticos, como por ejemplo la zona de las Indieras en el centro del país, donde todavía sí. ¿verdad? Había más asentamiento indígena versus la costa, donde hay quizás más de nuestra afrodescendencia? ¿Eso se refleja en sí, los números sí, de prevalencia? Sí, sí, sí. Si vemos, por ejemplo, aunque sí habían combinaciones con los indios nativos, pero también los europeos cuando venían, sobre todo españoles, aunque vinieron franceses y Córcega, porque en aquella época se regalaban la tierra para el cultivo y entonces se le daban los esclavos. Pero en el centro, tirando todo lo que es el centro hacia Mayagüez, cuando alguien me dice que es de San Sebastián, por ejemplo, o del Are, o de esas zonas limítrofes, yo digo, ya tienes un riesgo mayor. Y si ves ahí la gente, su fenotipo son ojos azules, rubios, muy blancos, muy europeos. Esta gente se ve muy europea, y ahí vemos un número, ¿verdad? Por poblacional, el número de casos es bastante alto. Si vemos a Loíza, que es lo que tú dices, que es más africana, la descendencia, pues ahí vemos menos casos. Podemos encontrar otras enfermedades que son también desmielinizantes, pero que son diferentes a la esclerosis múltiple. Y eso estamos estudiando porque tenemos el mapa y en cada ciudad colocamos de dónde, se pregunta en el cuestionario, dónde nació y en dónde está viviendo. Así que sabemos en el mapa de Puerto Rico, de registro, dónde están los casos. Y es cierto, hay zonas que son de mayor incidencia, de mayor caso, mayor prevalencia. ¿Qué harían con los datos, los resultados de lo que investiguen primero en todas las distintas investigaciones que están conduciendo y obviamente en la determinación, ¿verdad?, de dónde está esa prevalencia, dónde están esas regiones, esos grupos, etcétera? Pues mira, en la parte de la genética, aparte de buscar cuál es el mapa genético, lo que queremos ver es si hay una diferencia entre los mismos hispanos, puertorriqueños, que se puedan identificar y traspolar a otras poblaciones, en este caso hispanos, ¿verdad? Que más o menos, si vemos el área de San Francisco, el área de California, sobre todo California, que la mezcla es más hispano-mexicano, y entonces esa combinación, ellos tienen menos porcentaje de ancestros europeos y la presentación clínica es diferente a la que nosotros tenemos. Pero la importancia es cuando uno busca esto es marcadores de enfermedad, marcador que nos diga a nosotros cuál va a ser el riesgo a la larga. Esto no es una enfermedad de 2 años. Los estudios clínicos normalmente
hacen estudios a 2 años, pero esto es una enfermedad permanente, duradera, así que lo que queremos ver es si hay unos marcadores que nos pueden dar idea de qué vamos a hacer con este paciente, qué tipo de medicación que va a ser una medicación que no es tan agresiva como otras personas que presenten un marcador genético de X manera. Así que en el Congreso último europeo con el americano que se unieron, se presentaron y presentamos nosotros una data y lo que estamos viendo es marcadores. Queremos ver marcadores biológicos, marcadores clínicos que nos diferencien, ¿verdad? ¿Qué tipo de enfermedad es la que va a abundar en este paciente? Así que tenemos también, ¿verdad? El mejor instrumento que tenemos, la resonancia magnética. Pero la resonancia magnética nos da unos hallazgos que vemos, nos ayuda a diagnosticar, nos ayuda a evaluar el pronóstico del paciente y nos puede avisar si ese paciente está teniendo un efecto secundario importante. Pero lo ideal es tratar de unir toda la información que se recoja en los diferentes departamentos genéticos, clínicos, de resonancia magnética. Y aquí es importante también la parte epidemiológica. Claro, y obviamente todo para poder mejorar la calidad de vida de sus pacientes, ¿verdad? Hemos querido centrarnos en esta primicia que usted comparte con nosotros, en la importancia de la investigación, y quería preguntar finalmente para redondear si algunos de los pacientes en Puerto Rico o más allá, a través, ¿verdad?, de las redes sociales, nos pueden estar viendo en otros países, que quisieran participar. ¿Están reclutando pacientes? Sí, no, nosotros tenemos, ¿verdad?, lo que es el registro obligado es a través de la Fundación de Esclerosis Múltiple, y entonces ellos llaman a la fundación, se registra y ahí se hace el registro oficial. Es importante que el neurólogo que ve ese paciente lo certifique. Por otro lado, se están haciendo estudios. Tenemos muchísimos estudios clínicos que ahora mismo estamos corriendo para enfermedades que son la más común de la esclerosis, es la que viene esclerosis recurrente, que en inglés se llama relapsing. Y tenemos la forma progresiva y tenemos estudios, medicamentos que están en fase 3. Y quizás esto contesta a la pregunta, el tener este número de casos que se presentó en el Atlas Mundial, ¿qué conlleva? Conlleva que las farmacéuticas está interesada en incluir en su estudio a la parte hispana. Por primera vez estamos viendo lo que es la inclusión, la diversidad en los estudios clínicos, y ahora el FDA exige que para aceptar un medicamento nuevo tenga una participación de hispanos en su estudio clínico. Qué bien, o sea, se reconoce también, ¿verdad?, la diversidad de la ciencia, de la medicina. Qué bueno, ¿verdad? Y qué bueno que tenemos nosotros grandes médicos, investigadores y científicos en Puerto Rico y América Latina que pueden proveer también asistencia en ese sentido. Doctor, ¿a alguna persona que quiera más información? Porque no estamos hablando hoy de la parte clínica de la esclerosis múltiple, pero si quiere, ¿algún paciente, algún familiar, algún otro médico que quisiera compartir más información sobre hallazgos y la esclerosis múltiple en nuestra región? ¿Con quién se puede comunicar? ¿A dónde? Sí, tenemos nuestro email, que es un email que está a la disposición de pacientes y familiares, e inclusive recibo muchas preguntas de médicos. El email es mi nombre, A de Ángel, chiné apellido, @me.com, me.com, me.com, madridespaña.com, es muy fácil. Así que estamos a la disposición, cualquier paciente que quiera participar de algún estudio clínico. Los estudios clínicos ahora se ha retirado un poco lo que era, antes se comparaba el compuesto con placebo, que era donde había el miedo de que se podía tocar el placebo, y ahora comparamos contra drogas que son
aprobadas, así que tenemos medicamentos de fase 3 que estamos haciendo, que su perfil de eficacia es muy bueno, pero sobre todo el de seguridad. Y entonces tú quieres el balance, ¿no? Tú quieres saber, me va a funcionar, pero yo quiero saber que no me vaya a dar efectos secundarios. Así que estamos teniendo un grupo de medicamentos nuevos que van a salir al mercado en los próximos quizás 2 años, 3 años. Y pues estamos haciendo parte de esa investigación. Pues qué bien, muchísimas felicitaciones. Y ya sabe, cualquier persona que tenga pregunta, al correo que dio el doctor, pero si no les dio tiempo de anotarlo, siempre pueden volver a escuchar esta conversación, replicarla, compartirla y también escuchar el podcast que subimos a la plataforma SoundCloud. Así que muchísimas gracias, doctor. Y no, gracias a usted. Esperemos conversar con usted muy pronto. Que esté bien. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Hasta pronto.